ha estado teniendo, que está siempre generándose a través de las lecturas, de los expedientes, de los escritos, de los dictámenes. Hay otra persona que va a asumir el cargo, tendrá que empaparse, tendrá que formar un equipo, probablemente con las personas que ya han estado trabajando y que hoy día han despedido con pena a su antiguo jefe. Claro, y cuando dice usted empaparse es bucear en todo el expediente, en toda la investigación. Exacto. ¿No? ¿No? Que no es un fácil trabajo. No, no, es algo, ¿no? Y sobre todo formarse un criterio, ¿no? Y un criterio independiente. Claro, claro. ¿Hay procuradores que puedan sustituir a Príncipe con igual independencia y eficacia? No, no conozco en realidad a las adjuntas que han trabajado con ella, pero espero que estén al nivel. Si han trabajado con ella, supongo que deben haber avanzado en su experiencia y formación también, ¿no? Ahora, la salida de Julia Príncipe deja también algunas lecciones.